Y pues vamos a recibir. Ah, no, vamos a patear bien. Me gusta iniciar pateando. Juegazo el de Kansas City contra San Diego. Justin Herbert salió ahí lastimadón. Me parece que fue una costilla. Pero los jefes ya se pusieron 2-0. Y pintan otra vez para ser favoritos en la americana. Yo pensaba que los... Pues ya sé. Yo pensaba que los... que los cargadores le podían dar la sorpresa a los jefes. Y aunque estuvo cerradón, no les alcanzó. Y ahí viene el Geno Smith, que se le metió Russell Wilson. Y bueno, ¿para qué les cuento, no? Juegazo que dio el señor. Digo, tampoco así de 500 yardas, pero jugó bien. Me sorprendió Geno Smith. Ojalá que solamente haya sido flor de un día eso. Ya está. Ándele. Bien. Lo detuvimos. Creo que perdí una yarda. O quedó igual, algo así. Miren todos los que están fuera de mi temporada. Jimmy Ward fuera toda la temporada. Segunda y 10. Esa. Ahí estaba. ¡Ay! Me pude haber interceptado y no reaccioné. Por eso me empiezan a pasar las cosas que me pasan. Está medio campo. Ahí van. Bajo de problemas. Dice: ¿qué onda? Todo bien. Te sigo desde España, pero estoy con un mariachi mexicano, amigo de mi padre, en una taquería. ¿Qué onda, mi hermano? ¿Cómo estás? Nating Problems, igual que el Divo. Desde España, ¿qué hora son ahorita? Ya ser la noche, ¿no? Estás con mariachi mexicano. Qué chido, hermano. Pues acá ya sabes, estamos de fiestas. Dice: aunque sea de España, sigo conservando mi parte mexicana. Eso, mi hermano, me parece excelente. ¿Tienes una parte mexicana? O sea, ¿eres mexicano y vives allá o eres español? Cuéntame problemas. Una taquería, fíjate, qué chido, taquerías en España. Yo jamás he ido a España, espero poder ir algún día. Estaba a punto de ir el año pasado, ya no se hizo. Y de a poquito me está avanzando el señor Geno Smith. Y los Seahawks, ahí está el Pete Carroll. Que muy bien, la neta no me cae, ¿no? Yo creo que a los que le vamos a los Niners... Nah, no. Bajo de problemas. Dice: nací en España, pero por parte de mi padre tengo la nacionalidad mexicana. Ah, qué chido, mira. Tu papá es mexicano. Chido, salúdame a tu padre. Salúdame a tu papá. ¿Cómo se llama tu papá? Mi querido The Problems 19. ¡Ay! Casi me la llevo. Travis Ward. Dice: soy Martín, te sigo desde YouTube. Qué chido, hermano, qué chido ahí en el canal. Gracias por seguirlo apoyando, ahí vamos creciendo de a poquito. Y sí, lo metió. Qué chido, hermano, vientos, Martín. Pues un gusto saludarte, hermano. ¿Cuánto tiempo llevas acá en Twitch? ¿Cuánto tiempo llevas siguiendo el canal en YouTube? ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en Twitch? Cuéntamelo todo. Va a ser una plática tuya y mía el día de hoy. Nadie más va a andar por aquí, supongo. Es que sábado, les aviso que viernes y ya lo estoy haciendo en sábado. Ya ni la... A 24, bueno. Ahí va. Voy a utilizar mi estrategia, la que planeé toda la semana. Porque aunque no lo crean, sí me puse a entrenar. Esta semana sí me puse a entrenar. Con tipo Samuel, una formación. Gun. Dice: ¿cómo te sientes después de lo de Chicago?
Híjole, hermano, pues te mentiría si te digo que me siento contento. La neta es que es un juego que se tenía que haber ganado, neta, que se tenía que haber ganado. Yo creo que los 49 son mucho más de lo que mostraron en ese partido. Ahí está Divo bien. Y frustrado, ¿no? Como decía, esperar tantos meses para verlos jugar y que salgan con esas cosas, la neta es que sí fue muy frustrante. La neta sí fue muy frustrante. Y bueno, ya, ¿para qué te digo? Pero tengo la esperanza de que este domingo, o sea, mañana, jueguen mucho mejor. ¡Ay, la voló, lo tenía! ¿Vieron? Todavía le falta el toque. Le falla el toque al señor Trey Lance. ¡Ah, qué coraje! ¡Lo tenía! Está George Kittle, bien. 7 yarditas, tercera y 3. ¿Tú cómo te sientes después de lo de Chicago, mi querido Martín? Bajo de problemas. Bien, ahí está. En mi opinión que todos la cagaron un poco, porque a Debo se le cayó la bola, tras se ponía nervioso, había castigos. La defensiva, mi hermano, la defensiva, la neta, sí nos quedó bajo bien de mal. problemas. Dice. Hasta el pobre Kyle le tiraban algo de hat. Ah, Kyle Shanahan, pues es que también se me nubló y se me nubló medio feo en el partido. Digo, creo que hubo oportunidades para haber hecho en el cuarto cuarto más. Se desesperó, dejó de correr el balón y no sé qué pasó ahí, neta, no entendí. Tardé en tirarlo, pero es que la neta nuestro coach necesita aplicarse más. De repente tiene unas cosas bien creativas y de repente hace otras que nomás no entiendo por qué las hace. Incluso soy un pobre mortal, ¿no? Pero sí creo que de repente se nos nubla el buen Kyle Shanahan. Yo creo. Bien, ahí está. Sí. Ay, ¿por qué la tiré tan rápido? Tenía que haber esperado. Y ya perdí yardas, me llevan. Bajo de problemas. Dice. Tampoco nos desesperemos mucho. Es semana 1. Al final los Niners damos buenos espectáculos. Sí, eso sí lo tengo claro, hermano. Bien, ahí está. Sí, yo es lo que les decía, ¿no? En la plática post-game, después del partido del domingo, les decía, tranquilos, no empezamos a hacer tormentas en un vaso de agua semana 1. Todavía falta mucho, hay todavía mucha cuerda, ¿no? Pero pues uno ya los quisiera ver ganar. Es que ganarle a los Seahawks nos va a poner en una posición muy cómoda, la neta, para la semana, para la división, pues. Nos pondríamos en primer lugar de la división. Y eso nos ayudaría muchísimo, la neta, sí. Oh, ya no me gustó eso. 19-bajo de problemas. Dice. Una pregunta, ¿cómo te empezó a gustar los 49 es? ¡Touchdown! ¡Sí, señor! ¡Touchdown, Divo Samuel! Uy, hermano, pues mira, yo tenía como 5 o 6 años cuando empecé a ver la NFL. Mi padre pues era fanático del americano, de los Niners, y nos sentábamos a ver los juegos, ¿no? Yo muy chiquito, pero pues recuerdo que vi el primer Super Bowl que yo vi fue el de San Francisco contra Miami, porque aparte mi hermano le va a los Delfines, mi hermano es mayor, y ahí creo que me enamoré de los 49s.
No, en una época en la que todos le iban a los vaqueros, todos eran vaqueros de Dallas. Yo la neta escogí a los Niners. Y desde entonces, te estoy hablando de hace 38 años más o menos, 38, 37 años por ahí, que le voy a los Niners, y desde entonces nomás no lo suelto, hermano. ¿Tú por qué le vas a los Niners? Cuéntame tu historia. ¿Dónde? Mira, vas a estar en YouTube, vas a ser el único que platique conmigo en la simulación que vas a subir al rato. Así que saluda a toda la banda de YouTube, mi querido Martín, porque todos te van a estar escuchando al ratito aquí en YouTube. ¿Dónde, papá? ¿A dónde? Se la leí bien. Bajo de Problems. Dice: saludos a todos, banda. Go Niners. Saludos, hermanos. Go Niners. Ya lo saludó el buen Martín. Salúdenlo. Salúdenlo todos. No sean maleducados. Caen este. Ah, por querer ir por este vato Metcalf. Es una bestia el señor Metcalf. Mañana yo creo que va a ser Emmanuel Mosley, Charvarius Ward, quien lo agarren. Ahí está ladrando el Flocky, no sé si lo escuchan. Hay peligro en la casa. Bajo de Problems. Llevo un castigo ahí, no sé qué. Pues yo nací un 5 de febrero, justo el día del Super Bowl. Me empezó a gustar desde pequeño y a los 4 años me llamó la atención por el color, hasta que busque su historia y me interese más y más. Qué chido, hermano. 5 de febrero, pero ¿de qué año? ¿Cuántos años tienes, Martín? Cuéntanos. Estás chavillo, por lo que medio veo. Estás chavillo. ¿Está dónde? ¡Armstead bien! Segunda y 29. Y esto ya se les complicó. Viene. Y viene la pausa de los 2 minutos. Todavía puedo tener el balón. Y yo voy a recibir. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Bajo de Problems. Dice: y cuando más me marcó este equipo fue en 2019. Con esa gran temporada 100. Sí, estábamos. Ah, nos quedamos a nada del Super Bowl y volvió a pasar lo que siempre nos pasa, ¿no? Tristemente. Bajo de Problems. Dice: tengo 15 años, pero adoro con toda mi alma a este gran equipo. Qué chido, hermano. La neta, qué chido. Car 20 Edu. Bien. Dice: ya no subes el podcast a Spotify. Sí, lo subí. Hola, Car, ¿cómo estás? Sí, lo subí en la semana. El que hice, sí lo subí, ahí lo puedes escuchar. No había subido los últimos, en las últimas 2 meses, yo creo no subí nada de podcast, pero sí lo estoy subiendo, chécalo. No sé si sí se subió o no, pero sí lo subí en iVoox, lo subí, entonces seguramente está en Spotify también. Está vinculado. ¡No! ¡No! ¿Cómo creen? ¿Pueden creer eso? No lo puedo creer, me sorprendió. Y ahorita ya se puso feo esto. Carajo. Debe de estar en Spotify. Me voy a poner a buscar, pero sí debe de estar el último. Esta semana sí lo subí. Lo juro por Diosito Santo. Casi. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién llegó? ¿Quién se suscribió? ¿Quién? José Robles se suscribió, vientos. No sé si a YouTube o aquí a Twitch, pero bienvenido, José Robles. Y
19-de Problems. Dice: la verdad, bien. Se siente bien tener un canal dedicado a tu equipo favorito. Se siente como en casa. Qué chido, hermano. Esa era la intención cuando creé Canal 49. Pues eso, ¿no? Tener un espacio que solamente fuera dedicado a los Niners. Porque la neta, pues así en las cadenas televisivas. Y... ¡ay, hijo de su madre! La metió. Sí hablan de los Niners, pero pues hablan capsulitas, hablan un poquito de repente, ¿no? Yo me desesperaba, yo quería tener más información. Y luego me di cuenta que mucha banda pues no entendía, buscaba información, pues, estaba en inglés y no todos hablan inglés. Entonces yo dije, pues ¿por qué no les traigo yo la información en español de los Niners, ¿no? Y pues ahí está, ahí estuvo mi apuesta. Y la neta es que qué chido que les ha gustado, ¿no? Se ha recibido bien el canal. Y yo pues feliz, la neta, de que les esté gustando y que siga creciendo. Ya somos casi 7500 suscriptores ahí en YouTube. Y yo pues, estoy muy contento, la neta, de los resultados que está dando el canal y la aceptación que ha tenido de la banda tochera y naineresca. Ahí está, bien. Primero y 10, para eso queremos a Lance también, ¿no? Que haga la diferencia con las patas. Caballero 30, dice, Camara Fablete. Dice mi caballero, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido al Twitch. Caballero 30. Aquí andamos, dice, hermanito. Y ahora en Sabadito. Corre. Y ahora en Sabadito, es que ayer no pude, hermano. Pues mira, con las fiestas patrias. Y ayer tuve chamba, ayer tuve evento. Entonces la neta es que no tuve mucho tiempo Pues la neta no me dio chance de subirlo. Por eso ahorita me estoy sentando aquí. Para... ¡uy! Pues para hacer la simulación, ¿no? Vamos ganando por un punto raquíticamente, pero vamos ganando. Pues bueno, ya. Al menos vamos ganando. Tercera y pulgadas. Corre, Kirill, corre, salte. Eso, ahí vamos. Al menos sacar tres, porque recibimos. Ando nervioso, ¿eh? Y eso que sí entrené en las semanas, se los prometo. Oh, no puede ser, tiempo. Y tantito más me pelaba. Pues qué gusto, miren, yo pensé que no iba a haber nadie en Twitch. Y sí se están dando el chance. ¿Qué andan haciendo hoy en un sábado post borrachera mexicana? Cuéntenmelo todo. Bueno, allá en España pues están echando tacos, ya me dijo el buen Problems. Segunditos. Corre. ¡Ay, casi! ¡Bien! ¡Qué buen pase de Lance ahora sí! Juan Jennings. Yo sabía que iba a aparecer a Jennings en cualquier momento. Concepto. Pase. Slant. Todos al centro. Venga. Ahora tengo un tiempo, sí. ¡Oh! ¡Chi! Bajo de Problems. Dice: si pudieras ser el Ascos de San Francisco, ¿qué harías? 5 segundos, todavía me da chance de un... No, a ver qué. ¿Qué haría? Uy, no sé, hermano. Pues yo creo que... usar... ay, pues amigos, continuar con los movimientos pre-snap, la neta, ¿no? Tratar de confundir a las defensas, pero no casarte tanto con Divo Samuel.
Creo que tienen que buscar explotar más a Brandon Ayuk, a Kyle Juszczyk, involucrarlo más en el juego. Juwan Jennings, yo no sé por qué no utilizaron a Danny Gray, por ejemplo. Yo iría a sus partidos. Car 20 Edu dice, ¿crees que contraten a otro buen civil? ¿Otro buen esquinero? Pues no sé, yo creo que dice, línea ofensiva, hermano. Ya somos dos. Sí, hermano, pues es que yo creo que tendría que ser por ahí, ¿no? Más bien. Tratar de involucrar más a todos, no nomás a Deebo Samuel. Sabemos que Deebo pues es Deebo, pero tiene que ser un factor sorpresa. O sea, mandó no sé cuántas veces la misma corrida. Y los Osos, que no es una gran defensa, pues nos tenía maniatados. Entonces eso no, la neta no estuvo chido. Medio tiempo, señores. Estamos más o menos dominando. 4 puntitos recibimos. Tenemos que ponerle más puntos al marcador. En otros frentes, Atlanta y Los Ángeles. Según aquí, los Rams van apaleando a los Halcones Negros, lo cual creo que sí va a suceder, ¿no? En la vida real. Están a 6 segundos del medio tiempo. Matthew Stafford, una actuación ahí más o menos. Otro frente, otro encuentro, los Delfines contra sus Cocos, los Cuervos. Y aquí los Delfines ganaron, que los Delfines se vieron bien la semana 1, ¿eh? Contra los Patriotas. Entonces, pues igual sí pueden ganarle a los Cuervitos, que... pues Lamar Jackson también ya no es tan sorpresivo como fue en su primer año. Otro resultado, aquí están los Cardenales contra Las Vegas. Ahí nos conviene que ganen los Las Vegas. Y va ganando 3-0 al medio tiempo. 19-bajo de Prognes. Dice, a Debo le empiezan a bloquear. La otra vez le bloquearon los LB. Tienen que usar más a Brandon y al gran fullback Kyle. Yo así lo veo, hermano. Acá el Juszczyk lo tienen que utilizar más, no nada más como bloqueador. Lo pueden involucrar en el juego aéreo. Pases pantalla, no lo van a estar esperando al señor Kyle Juszczyk, ¿no? Ahora, lo de Deebo, pues sí, parte de que ya las defensas saben qué onda. Y parte que con la línea ofensiva que tenemos, pues tampoco puedes correr mucho, ¿no? O sea, esa es la neta. Yo creo que necesitamos... ver cómo podemos traer linieros ofensivos. La neta es que está medio jodidona la cosa en ese sentido con el equipo. Burford, fíjate, me pasaron un dato. ¿Quién fue? Creo que Charlie, alguien me lo pasó en YouTube. Y Burford jugó muy bien, ¿no? O sea, no tuvo tantas presiones. De hecho, ninguna jugada permitió que presionaran a Lance. Ahí el pan fueron, pues, Brendel, Banks y McClinchy, pero pues son 3 de 5 linieros, pues así no se puede, ¿no? La neta. Dos yarditas. Esa es buena. Esa me gusta. -19-bajo de Problems. Dice, ¿sabes cuántos años tiene Gold con los Niners? No. Ya ni sé cuándo empezó. Uy, no, pues Robbie Gold llegó desde que llegó Shanahan. Robbie Gould sí ya tiene un ratito con el equipo, ¿eh? ¡Uy, no puede ser! ¡Uy, me pararon! 4th-and-8, ¿me la juego? Sí, vamos a todo o nada. Ya estuvo bien, ¿eh? Es lo que tengo que pasarle a Shanahan. Tiene que dejar de ser tan timorato. ¡No! ¡No! Sí, me equivoqué. ¡Horrible! Bueno. Tomás me la iba a jugar. ¡Ah! No puedo creerlo. Dice, vaya, en mi opinión, de los mejores pateadores. Ha sido muy rentable el señor Robbie Gould. Eso sí, la neta es que sí. Me pararon, no lo puedo creer, era mi oportunidad de llevarme la ventaja y me pararon.
tanto tiempo. Me estoy frustrando. No, no puede pasar esto otra vez. -bajo de problemas. Dice: Go Niners, tú puedes como si fuera un partido de verdad. Ay, sí, eso es lo que estoy intentando, mi hermano, pero ve. No me salen las cosas. No. Centro, el centro, el centro. Caballero 30. Dice: si emo ves al morro detrás. ¿Cómo ves al Trey? Hay que darle chance a Trey Lance. Yo creo que hay que darle chancecito a Trey Lance. Ahí está, ahí. Tenerle paciencia todavía, ¿no? Semana 1. No es novato, ¿no? Ya tuvo todo el año pasado para entender de qué se trataba la NFL, para checar el libro de jugadas y estas cosas, pero sí necesitamos tenerle paciencia, ¿no? O sea, es su primer año, es como si fuera novato. A Peyton Manning, su primer año, le interceptaron 20-tantos pases. Solo tuvo, creo que, 3 anotaciones. Peyton Manning jugó muy mal su primer año. Patrick Mahomes le costó trabajo. Josh Allen, ni se diga. Vamos a tenerle paciencia, ¿no? ¡Bien! ¡Ufanga! ¡Bien, vámonos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ahí está! ¡Ja! ¡Talamo Ufanga salvándonos el pellejo! Que fue el jugador dorado. ¿Sí vieron Canal 49? Ya implementé al jugador dorado. Fue Talamo Ufanga. ¡Qué jugazo dio Ufanga, neta! Y aquí nos está salvando el pellejo. Casi nos anotaban. O al menos se nos iban a acercar a 3 puntos. Y gana Ufanga. ¡Muy bien! Uf, no pasó nada, no pasó nada. ¡Venga! Bien. 5, 6 yarditas, 6 yarditas. Segunda y 4 por avanzar. -bajo de problemas. Dice: ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tenido a Mark? Grande por la intercepción. Gracias, gracias. No sé, Mac. No sé qué hubiera pasado. La neta es que no soy fan de Mac. ¡Bien! Trey Lance, bien. Yo no soy. Yo creo que Mac Jones, pues, también es producto del sistema de Belichick, ¿no? Está muy bien Es muy bien protegido. Es algo de lo que tiene Lance acá. Tiene un equipazo. Tiene un gran coach, ¿no? Porque con todo y todo, pues Shanahan es un gran coach. Entonces está en una posición muy buena. Lo de Jones tal vez no es tan buena, pero tiene un buen equipo y tiene un muy buen coach. Entonces, bien, bien. Juan Jennings, tercera y 2, tercera y 2. Venga, Niners, venga. Ahí está, primero y 10. ¡Ah, no puede ser! 3 puntos o vamos por ella. ¿Qué hacemos? Ah, vamos por ella. Vamos por ella. Cero miedo. Que yo digo que sí era primero y 10, pero bueno. No, vamos por ella.
Ahí está. Ahí está Karl Juszczyk. ¡Cómo no! Caballero 30. Bien, ahí está. Dice el Pete Carroll con su dolor de la ciática. ¿Es broma o es neta? Está muy bien parada esa defensa ahí. No les voy a meter el pase ni de chiste. Pero la corrida sí. ¡Ay, oh, casi, casi, casi! Tercera y gol. Ahí está el viejito, mira. El viejito odioso. Ahí está. ¡Touchdown! ¡Sí, señor! Qué lástima que no vamos a tener a Elijah Mitchell dos mesesotes. Entonces, a ver cómo nos hacemos bolas con los demás. Caballero 30. Dice. Así masca el chicle en la meche. Esas señoritas de la vida galante. Bien, señores, 17-6 sobre los Seahawks, con 2:34 en el reloj. Está bien una ofensiva, me imagino, de esas todas locas de los Seahawks, pero solo hay que hacer que se acabe el tiempo. Ya no nos alcanzan, necesitan dos posesiones. Venga, venga, venga. Todavía haces cortos los que quieran, correr lo que quieran. ¡Vámonos! ¡Bien! 19 Fred Warner. Dice: se supone que San Francisco es un equipo que domina más el juego terrestre, pero nuestros RB son de cristal. Eso es lo malo. Modes de Raheem Monster, es que bueno, la carga que tienen en cada partido, 30 y tantos snaps, pues es complicado. Ahí está otra vez Ufanga, miren. Talanoa Ufanga, dos intercepciones. Ese hombre va que vuela para ser un fenómeno en el campo, O sea, era un todoterreno ese día. Yo lo veía y decía, te sacaron el retiro a Troy Polamalu, neta. Ya lo tenemos, señores, ya lo tenemos. Se los prometí y no íbamos a perder contra Seattle, pero ni de chiste. Nos madrugaron los osos, pero ya no más. 19-bajo de problemas. Dice... Ufanga el Polamalu 2.0. Sí, la neta, sí, es Polamalito. Juega. O sea, yo me esperaba eso desde el año pasado. No le dieron mucho chance, pero contra Chicago me dejó con la boca abierta el señor. La neta es que... Bien, primero y 10. Una bestia, o sea, 11 tacleadas, 2 para pérdida de yardas, 2 pases defendidos, una intercepción. Chale, hasta parecía sacado de Madden de mis juegos, porque... y ni yo juego así, neta. La bloquea, quítate. Ven, por eso el Banks, en lugar de salir al segundo nivel a bloquear, ese mono se queda ahí. Número 7 y esto ya está cocinado. Caballero 30. Dice: oye, los Niners van a entrenar aquí en México. Seguramente, hermano, ellos
un juego antes, supongo que al otro día más tardar, van a salir para México y aquí estarán entrenando toda la semana y habrá que ver si podemos estar meternos a las prácticas, algo así, porque sí va a estar bien chido eso. Bien. Tercera y 10. Caballero 30. Dice: yo no conseguí boletos Expo, estaban bien caros, pero si sí podemos ir a un training. Sí. Y yo voy a rifar uno en el canal 49 para los miembros dorados, ahí sí que. Y van a entrar todos. Suscríbanse al canal. Y este. Y pueden ganarse el boleto para ver a los Niners. Y es una sección muy chida, ¿eh? No crean que es de los de hasta atrás. Sí, le invertí una lanita. Todo por ustedes que me apoyan. Gol de campo, Rob Gold. 20-6, señores. Está cerrada esta victoria. Sellada. Miren a Garoppolo deteniendo el balón. Chistoso. Ahí está. Caballero 30. Dice: mi miembro no es dorado. Caballero 30. Pues debería. Dice: es broma. Ya sé, carnal, ya sé que eres de los de las bajas tierras. ¿De dónde? ¿De Iztapalapa? ¿De dónde eres? Porque sí, eso solamente se da ahí. Mátalo, mátalo. Está ahí. Jugadas en serie. Y se salió. Ya está el sticker del Combiners Vientos. Va con todas las cuirias, todas las cuirias. ¡Ah! ¡No puede ser! Lo capturó, lo atrapó. Ya se acabó. Eso fue un chorrazo, pero ganamos. Ganamos, señores. Ganamos. Sí, señor. 20-6 sobre los Seahawks. Díganme ustedes cuál es su pronóstico, qué piensan, cómo creen que va a quedar el partido. Pero ahí está. Yo ya lo logré. Y ahora sí va a ser de buena, de buena suerte. Van a ver que sí. Vamos a ganar. Y vamos a poneros 1-1 y líderes de la división. Y vamos a empezar a pelear en la conferencia. Tengo toda la fe. Mañana 3 de la tarde, no se lo pierdan. Pues ahí está, ¿no? 90. Me lanzaron más, yo corrí más, 136 yardas, ¿no? Esos son los números que yo espero de los Niners. 2 intercepciones de Hufanga. Hasta en el Madden es el jugador del partido, el señor Talanoa Hufanga. Complicado, ya se ve que estoy entrenando, ¿no? La semana pasada sí fue una completa y total estupidez lo que hice, pero bueno. Hasta aquí dejo ya la transmisión, carnales. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Ahorita lo subo a YouTube, ahí lo van a poder ver nuevamente los que estuvieron aquí y los que no, pues ya saben. Me despido, corto transmisión aquí en Twitch y en YouTube. Les mando un abrazote a todos. Cuídense mucho. Ya lo saben. Go Niners.